La locura por las artes marciales mixtas llegó a Costa Rica, una modalidad que cada día atrapa a más seguidores. Hablamos del vale todo. Este deporte combina disciplinas que van desde el boxeo tailandés, pasando por el judo, jiu-jitsu y hasta la lucha. ¿Qué consiste una velada de vale todo? Tener un entremés de boxeo amateur para calentar la afición. Pero después, a lo que vinimos. Adrenalina, sudor y sangre se funden en una sola disciplina. Como su nombre lo dice, aquí son pocas las reglas. A los 17 años, Gabriel Hernández ya es peleador de vale todo. Este estudiante de quinto año no le tiene miedo a subirse al ring. La inquietud nace desde pequeño. Desde pequeño me han gustado las artes marciales, todo lo que son el boxeo, el aikido, el taekwondo, el boxeo, todo desde pequeño me ha gustado y ahí nace. Pero este violento pasatiempo trae preocupación a su familia. De hecho, mi mamá no vino hoy porque le da mucho miedo. De hecho, vino mi papá nada más y mis hermanos, pero me apoya, sí, lo que es posible, me apoya y les gusta. Estas peleas las captamos en el primer torneo aficionado de vale todo, que fue organizado en la provincia de Cartago. El vale todo en este momento, las artes marciales mixtas, es un arte marcial que desde hace mucho tiempo se ha estado practicando, hasta ahora que ha estado agarrando una gran fuerza, ¿verdad? Y unos grandes competidores, ¿verdad? A nivel nacional. La ciencia a trabajar en este asunto es, primero todo, coraje, ¿verdad? Porque no importa lo que entrenes, no importa la fuerza que tengas, si no tenés el coraje para poner en práctica lo que aprendes, no sirve. Lo principal de esto es el entrenamiento, la disciplina y el coraje principalmente. Pienso que es el deporte que está de moda, me llama mucho la atención, lo practico por eso. ¿Pero es esto una disciplina segura para los competidores? En este estilo de arte marcial, lo que se busca es la protección del competidor principalmente, ¿verdad? A la hora de ver el competidor o el peleador que sufre alguna lesión o que puede sufrir alguna lesión, inmediatamente se detiene. Aquí se dan patadas, puñetazos, rasguños y hasta el famoso pique de ojos. En medio de esta hostilidad, la sangre no tarda en aparecer. Además, el público es muy diverso y lo viven con mucha pasión. Incluso con más emoción que un partido de la serie. Doña Bernardita Pereira vino a ver pelear a su hijo Brian, quien trabaja como mecánico. Se siente muy bien y muy contenta porque ya ganó y espero que él siga adelante en este deporte tan bonito como es el boxeo. ¿No le da temor ver a él cuando lo tienen en el suelo? Pues sí, claro que sí, pero ya hay que acostumbrarse porque lo que ellos deciden hay que respetarse. En el caso de este mecánico, él no cree que dentro del ring le pueda pasar algo malo. No hay temor de incluso la muerte en una mala caída. ¿Por qué muerte? Si el hombre me va a noquear nada más, de ahí no va a pasar. Sinceramente, un golpe. La única manera que me mate es que me meta un cuchillo o me estrangule y no lo puedan parar. Es la única manera, pero ahí hay un buen referee. Están mis profesores que me van a cuidar y no me van a dejar jamás que me maten o algo así. Y mañana nuestra segunda entrega. El deporte del vale todo aleja a los jóvenes de las drogas. Hasta los agentes del OIJ de Cartago se capacitan en esta disciplina como un arma más para luchar contra la delincuencia.